Hoy en El Lector Espectador hablamos con Maggie Reayamonte, una conocida booktuber que ha venido a la Biblioteca de Almencilla a darnos un taller de lectura. Muchas gracias, Maggie, por acompañarnos. Gracias a vosotras. La primera pregunta es, ¿recuerdas el primer libro que leíste? Pues qué pregunta más difícil, ¿no? Esa pregunta es una pregunta un poco trampa. A ver, el primer libro que yo leí yo, seguro que no, pero sí recuerdo el primer libro que leí que para mí fue importante, que fue Kika Superbruja. ¿Tú lo has leído? Kika Superbruja. ¡Guau! Fue la hostia. Fue el primer libro que leí y fue un libro que me marcó mucho, porque fue el libro que me animó a seguir leyendo. Me los leí casi todos. ¿Y tienes algún libro favorito? Otra pregunta difícil, pero ¿por qué tantas preguntas difíciles? A ver, yo siempre respondo a esta pregunta de la misma manera. Si tengo que elegir un libro como libro favorito, que a mí no me gusta elegir libro favorito, sería Baluarte, de Elvira Sastre, que es un poemario que leí en un momento de mi vida en el que lo necesitaba, en el que la autora habla de una transición personal, de una ruptura y de muchísimas más cosas. Para mí es la mejor poeta del siglo XXI, de hecho se la cataloga ya como una de las mejores poetas del siglo XXI y lo recomiendo mucho, Baluarte, de Elvira Sastre. ¿Algún libro que pueda recomendar a los adolescentes? Un montón. Vale, si tuviera que recomendar uno, recomendaría, porque creo que molaría, Wonder, de R.J. Palacios, que se llama en español La lección de August, que pasa que en Latinoamérica se llama Wonder. Y hay una película, no sé si tú la has visto, La lección de August o Wonder. Pues sí, os la recomiendo mucho porque, primero porque es un libro que trata de un niño que tiene diversidad funcional, nació con una deformidad en la cara y cuando tiene 7 o 8 años, que siempre lleva un casco de astronauta porque no quiere que se le vea en la cara, empieza a ir al colegio y es esa transición que él hace, ¿no?, para ser capaz de mostrar su cara al resto. Creo que es un libro cargado de valores, súper bonito y que además, como tiene película, estaría muy guay leerlo y luego ver el libro, ver la película y poner a parir a la película, porque la película comparada con el libro es una bazofia. Pero eso es lo que mola, leerte el libro y luego ver la película. ¿Cuándo piensas que debemos leer los clásicos en el instituto? Nunca, no, esa respuesta no vale, vale. Si tuviera que dar una respuesta, diría que en bachillerato. Pero mi respuesta definitiva sería nunca en el instituto. Bajo mi perspectiva, nunca. Creo que hay que trabajarlos de otra manera. No creo que haya que leerlos per se, sino que se pueden trabajar de muchas maneras diferentes. Si hubiera que leerlos, pues en bachillerato, porque no queda otra, pero yo creo que es mejor leer por gusto que por obligación, y en el caso de los clásicos creo que tiene que ser una elección propia. Pues nada, un saludo a todas las lectoras y los lectores del blog El Lector Espectador.